Me encuentro acá con la planta híbrida y está saliendo los primeros botones. Acá está, ve. Pero ya la vez pasada salió un botón floral improviso. Acá está, ve. Este es el fruto. La vez pasada salió algo que no era pensado. Ahí está la fruta, ve. Ya está maduro. Está buen tamaño. Ha salido un poco diferente, medio alargado. Pero lo bueno es que lo hemos polinizado con la. Con otra variedad para ver, sobre todo con la variedad American Beauty, lo hemos polinizado. Ahí está, ve. Ahorita lo sacamos y con esto vamos a sacar nuevas variedades, ya que está polinizado. Lo hemos polinizado con la variedad American Beauty. Vamos a ver qué tal sale, ya que esta variedad híbrida produce un poco tardío, mientras que la variedad American Beauty es la que son las primerizas. Y capaz con este cruce puede salir una variedad que produzca desde lo primero hasta último. O puede cambiar algún sabor, algo. Ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Qué duro estaba. Está como un hueso. Ahí está, ve. El enorme hueso que ha tenido esta fruta. Una excelente fruta. Esta fruta salió junto con la American Beauty. Es por eso que realizamos el cruce para ver qué es lo que sale, ¿no? Y como podrán ver, sus branquias son cortitos. Mira, quiso salir un brote, pero se formó un fruto. Y lo bueno es que lo hemos polinizado. Ahí te ve. Acá está saliendo más botones florales sobre el de la variedad híbrida. Acá vemos, ve. Acá también. Ahorita estamos en el mes de enero y en mi zona sale esta temporada. Mientras vemos que la American Beauty ya tiene frutos, algunos que va a salir flores hoy o mañana. Estas flores van a salir mañana. Y ahí tenemos más. En la parte de arriba también tenemos, por el sol no se ve bien, pero sí, también hay frutos y también sigue saliendo botones florales. Por acá hay otro botón un poquito más avanzado. Y acá tenemos fruta de la American Beauty. Ya está para cortar. Ahí también hay más. Y por acá también vemos que sigue saliendo botones florales. Este está hasta todo enero, febrero. Incluso hasta marzo llega a seguir saliendo los botones. Pero tenemos que ir despuntando. Esto es lo que causa que no salga botones florales. Pero sí debemos dejar unos cuantos brotes, sobre todo en las partes, en las bases, ¿no? No en la parte superior de acá. Acá es lo que debe salir la fruta. Y la parte de acá es lo que tenemos que dejar algunos brotes. Y por acá está la híbrida. Todavía no sale ahí. No sale porque hay brote vegetativo, necesita algún despunte o llenar más maduración. Como recién va a empezar, no hay problema, ¿no? Si vemos que no quiere producir así, ya lo vamos a empezar a despuntar. Allá también hay otro botón, ve. Por aquí hemos realizado algunos despuntes en la mañana. Acá ve. Esta rama sí está excelente para que se cuelgue. Ese sí no lo hemos despuntado. Solo la parte de arriba que solo crece y esa cosa. Pero la parte que va a colgarse, como esto de acá ve. Eso no lo colgamos porque esas ramas pueden producir este año y el próximo año también va a seguir produciendo. Así que tratamos de cuidar esas ramas que cuelgan. Por acá tenemos otra planta de la variedad American Beauty, pero vemos que los frutos van a salir algo pequeños. Uno porque no le hemos botado las flores rápido y porque no lo hemos explicado, ¿no? Porque en esta parte de acá se llena ácaros, mosca de la fruta. La mosca de la fruta deposita en la flor. Y de la flor va comiendo, comiendo y al final termina comiéndose en la parte de acá y muchas veces se amarilla o queda así pequeño como este. Este de acá va a salir algo pequeñito así nomás. Pero también tenemos otro problema, ve. Este de acá, este coloramiento. Este es otro problema. Ya más adelante voy a hacer un video especialmente sobre esto. Estos son hongos. Son hongos que por algún corte o contaminación del suelo. Se llegan a contaminar a la planta.
Hay solución, sí hay solución, pero es un tratamiento con varias dosis. Para el próximo video voy a ser más específico con este tipo de hongo. Es un hongo que vive dentro de la planta. Le consume su energía, le da marchitez, mira acá ve. Es acá también. Muchos agricultores tienen esto, pero no se dan cuenta. Incluso a veces llega a causar más estragos. Ahí está, ve. Por acá tenemos, ve. No sé si se ve, pero aún así, a pesar que está así, tiene fruta, ve. Acá, acá. O sea, es manejable, pero sí tenemos que ayudarle para que se sobreponga con esta enfermedad. Por acá, por ejemplo, ve. Le hemos despuntado. Le hemos hecho que tenga pocas ramas, pero largos. Y acá creo, cuando no lo despuntas, la planta trata de subir. Es por eso que tiene esta curvatura. Y de estos brotes siguen queriendo subir hacia arriba. Por eso lo hemos despuntado. Si es que no lo despuntas, este sigue y llega vuelta hacia arriba. Se da una vuelta. Acá, por ejemplo, ahí nuevamente está saliendo botones. Acá. Y una de las estrategias no es solo despuntar, también es el manejo del riego, ya que esta planta es considerado cactus, por lo cual es la floración se maneja también con el estrés hídrico. No, el estrés no debe ser en exceso, pero sí ayuda un porcentaje a tener más botones florales. Es como si fuera la tuna. Si a la tuna no le quitas el agua un buen tiempo, solo se llena hoja y hoja. Por acá tenemos más, ve. Ahí hay fruta. Acá también está saliendo más. Acá también tenemos. Acá también tenemos más. Y acá hay otra planta que tiene estos problemas. Estos son hongos que viven dentro de la planta. Acá hay más, ve. Esos puntitos blancos son los síntomas que se ve. Y para finalizar, amigos, por acá tengo lo que es la palora. Le he injertado con la variedad híbrida. Ahí está, ve. Está bonito, le hemos sacado todas las espinas. Acá hicimos dos injertos. Nosotros siempre hacemos dos injertos, uno por si acaso, porque a veces no pega. Ahí está el injerto, ve. Esto lo hemos hecho solo con un cúter. Tenemos una medida. Le hemos injertado ahí. No hemos utilizado lo que otros tienen, la que es la tijera de injerto. No, nosotros lo hemos hecho simplemente manual, con herramientas que cualquiera puede tener. Pero ahí está el desarrollo de la palora.